Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie que, bueno, tenemos en marcha ahora mismo en el canal y están en auge. Resident Evil 8 Village. Bueno, estamos aquí en la habitación del guardado, ahí veis la máquina, con este extraño puzzle del castillo. Aquí habrá que conseguir alguna pelota o algo para poder utilizar esto. Y nuestro amigo el Duque, que ya nos ha vendido todo lo que nos tenía que vender, ¿vale? Así que vámonos. Bueno, ya visteis que en el capítulo anterior nos dimos caña con una de las hijas de Dimitrescu, ¿vale? Recordaros que llevamos en el inventario, está por aquí, en objetos clave, Sanguis Virginis, que es una botella de vino decorada con flores plateadas. Diría que es cosecha de un tiempo inmemorial. Esta botella seguramente haya que ponerla arriba, en la sala del vino, donde está el hall principal, ¿vale? El vestíbulo principal. Pero... Yo quiero aprovechar ahora que nos hemos quitado a una de las hijas de Dimitrescu y que parece que está la cosa calmada y tranquila y tal, para cotillar. Porque acordaros en el capítulo anterior que nos perseguía esta mujer y no pudimos hacer mucha cosa, ¿vale? Antes de poner la botella ahí, vamos a cotillar esta zona del pasillo que yo creo que no exploramos muy a fondo. A ver, de hecho, vale. Esta zona de aquí. Vamos a ver el mapa, a ver qué nos dice. En principio está todo despejado, pero quiero mirar con calma. Si nos aparece otra de las hijas de Dimitrescu, nos vamos por patas, porque ya estáis viendo. Vale, aquí nos pide un objeto clave. Está cerrado. Ya visteis que no es fácil derribarla, así que hay que buscar unas condiciones especiales para que nuestras armas le hagan algo. Aquí pone que está en azul todo, pero yo aún así voy a cotillear. A ver. Nada por aquí, nada, nada. A ver, este armario. Nada por aquí. Vale, parece que está todo bien. Mira. Es el vestido que lleva Dimitrescu, parece, ¿no? Pero es el mismo varias veces. Curioso que solo tenga un traje. Aquí pasamos corriendo porque la mujer esta nos estaba persiguiendo, una de sus hijas. Y abajo nos tiramos. ¿Nos podemos tirar otra vez? Sí. Eso no me habrá quitado vida, ¿no? Por si nos hemos dejado algo. A ver. Aquí no, pero en la sala de degustación, por lo que veo, sí nos hemos dejado algo. Así que vamos a cotillar. La sala de degustación era por aquí. Ahora que no nos persiguen, que estamos más tranquilos, o eso creo, pues vamos a cacharrear, a ver qué vemos por aquí. Vale. Aquí nos dice que algo nos hemos dejado, así que vamos a mirar bien. A ver, por aquí nada. Puede ser que sea algún documento, puede que sea algo de munición. Eso está cerrado. Uy, parecía que ya entraba alguien. A ver. Nada por aquí. Nada por aquí. Vale, es posible que lo que nos falta. Mira. Ahí hay un tesoro. A ver, vamos a apuntar bien. Eso es. A ver si era esto. Correcto, nos habíamos dejado un tesoro. Vale, bueno, pues esto ya lo podemos pasar a toda mecha. No sé si volverán a aparecer esa especie como yo, ¿cómo los llamé yo? Monjes o algo así, encapuchados, ¿no? Los eliminamos a todos. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, eso. Los eliminamos a todos, pero a ver, por aquí. Lo mismo nos sale alguno más. A ver, ¿esto qué es? Vale, este documento sí, ya lo vimos. El de las candidatas. Vamos a pasar rápido corriendo. Total, esto ya lo tenemos visto. Ahí nada, ahí tampoco, es por aquí. No, por ahí no es. Es por aquí. Vale, es que aquí la otra vez, me acuerdo, nos apareció nuestra amiga y no pudimos cacharrear mucho, porque huíamos de ella. Y había una zona donde me fijé que había... Esta es la zona que yo os decía. Que parecía que había una especie de puerta de esta con el extraño medallón este. Ahí hay que poner algo, ¿vale? Vale. ¿Aquí nos hemos dejado algo? Sí, nos hemos dejado algo. Así que vamos a cacharrear y a buscar cositas. A ver. Nada por aquí. Aquí tampoco hay nada. Puede ser un simple tesoro, puede ser algún objeto, munición. Cuando el mapa está rojo, puede ser que incluso
Está escondido un poco. A ver, aquí, por ejemplo, no llegamos a entrar, yo creo. No. No me suena haber visto esto. A ver si va a estar por aquí, lo que sea. A ver, nada por ahí, debajo de la mesa. A ver, ¿qué nos hemos dejado? Bueno, si es un tesoro, lo bueno es que brilla y se le ve fácilmente, ¿vale? Pero no veo nada por aquí. Mira, esta caja, puede ser, lo que nos dejáramos. Vamos, las prisas. Con 380 ley. Por cierto, voy a recargar. Vale. Pues sigue habiendo algo más que nos hemos dejado aquí. A ver. Pasa que nos cuenta... Ah, vale, a lo mejor lo que nos está diciendo es que la llave con insignia, claro. Es posible que hasta que no tengamos la insignia no podamos volver aquí. Vale, venga. Bueno, pues ya he visto esto, vamos para arriba. Aquí tuvimos el percance con ella. Esto tampoco lo miré, iba muy rápido. Vale, está todo visto. Reviso. Vale, aquí disparamos. A ver aquí debajo. He hecho en falta en el juego, chicos, la linterna cuando son entornos que están solamente un poco oscuros. Como por ejemplo aquí, podías alumbrar con la linterna y ver algo mejor. ¿Vale? Eso lo he hecho en falta, es lo que llevamos jugado ahora mismo de la serie. Vale, y aquí... Vale, está todo visto ya. Y ahí salimos al comedor. Vale, entonces no perdemos más tiempo. Salimos aquí. Y aquí abrimos esta puerta. Vale. Salimos al comedor. Aquí en el comedor, aparte de lo de la llave, tampoco es que mire, no me acuerdo si mire. ¿Esto se puede romper? Hostia. ¿Qué ruido ha hecho, macho? ¿Hay algún jarrón más? Vale, por aquí nada. A ver, nada. Nada, eso no se puede romper. Esto tampoco. Mira, el cajón. Vamos a cerrarlo. ¿Veis? Hay un poquito de luz con la linterna, pues nos vendría muy bien. A ver, aquí la chimenea, nada. Mira, un jarrón, ¿no? No. Bueno, imagino que si nos aparece en rojo es porque no hemos abierto eso. Bueno, pues ya lo tenemos todo visto, chicos. Ahora sí que sí, tenemos que subir arriba. A ver, me estoy fijando. ¿Qué es eso? Ah. Vale, eso está ya, mira. Cuidadito, porque si nos salió una la otra vez, nos puede salir otra. Cambia, cambia. Eso es. Todavía no he puesto a prueba las trampas, ¿eh? Vale, la sala del vino. Venga, perfecto. Aquí nos aparece en rojo. Vale, vamos a colocar la botella aquí. Sanguis Virginis. Se ha metido para adentro. Vaya, vaya, vaya. Pasadizo. Pólvora. Y eso es llave del patio. A ver. Llave que abre la puerta que lleva del comedor al patio. Vale, pues tenemos que bajar al comedor. Justo de donde venimos ahora. Voy a aprovechar, a ver, de munición de escopeta. ¿Puedo hacer? Sí. Eso es. Vale, perfecto. Tenemos munición de escopeta. Sigamos con la pistolita. ¿Está en azul? Vale, pues toda esta parte, toda revisada. Venga, vamos al comedor. ¿Por dónde bajo? Por aquí. Vale, está todo tranquilo. Te hago de guía. Vaya. Mierda, intenta pasar a lo bruto y a lo bruto. Vale. A ver, hay que esquivarla. Viene nuestra amiga, venga, ahora pasa, 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 pasa corriendo rápido, rápido. Ya ve el patio, úsala. ¿No viene? No, vale, parece que aquí no entran, ¿eh? A ver, me voy a asomar un pelín, solo un pelín, ¿eh? A ver si está ahí todavía. Se ha ido. Vale, aquí no entran, ¿eh? Buena señal. Vale, 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 el patio del castillo, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? Uf, un jardín. Vale,
grande, grande. El comedor me sigue apareciendo en rojo. Y eso que he abierto la puerta, ¿eh? Vale, el comedor me sigue apareciendo en rojo. A ver. Vamos por aquí mismamente. A ver, ¿esto qué es? Parece una especie como de nicho, ¿no? Mira, jarrones. No se rompen. Vaya. Ahí tenemos una puerta. No está nada mal el palacete que tiene la amiga Dimitrescu aquí. A ver. Ahí tenemos una puerta y tenemos otra en el otro lado. Uf. No sé por cuál de las dos. Bueno, vamos a probar aquí mismo, a ver. La Virgen, Alcina. No se ha visto. Vamos a seguir explorando antes de seguir Alcina para arriba. A ver, no hay nada. Esa puerta. He visto ese dibujo en otro lado. Me suena muchísimo, tío. Ah, el pasillo arriba. Vale. Debe ser una llave especial, ¿vale? Por aquí algo. Nada. Aquí es el sitio idóneo donde esconder una jaula de pájaro de esas que hemos visto. Que solo llevo una, por cierto. A lo mejor me habré saltado alguna, seguramente. O algún tesoro. Juego luce muy bien, ¿eh? Se ve muy chulo. Vale. Pues esa puerta está mirada. Y la otra no la puedo abrir. Vamos a ir a esa esquina de ahí. No hay nada, ¿no? Vale. No hay jaula de pájaros. Vale. Pues aquí no hay nada tampoco, ¿no? Pues nada, venga, vamos a esa puerta. Porque he estado aquí, no he probado, pero parece que está como cerrado, ¿no? No sé, esto no se abre. A ver. Esta es la que estaba cerrada. La que tengo que ver es... A ver cuál era. Enfrente, justo. Por aquí. Está el cine por aquí. Mucho cuidado, ¿eh? A ver. El candelabro. Nada, esto no se rompe. Se ve muy oscuro, a pesar de que no tengo. He configurado para que se vea más o menos con brillo, pero es que hay zonas del castillo que tienen mucha oscuridad, ¿eh? Mucha. Fijaos qué bóveda. Uf. ¡Ey! Eso que brilla allí es. A ver, ¿es un brillo o qué es eso? No, debe ser un fallo de la textura, ¿vale? A ver, atentos. Escopeta. Pues si no sale nuestra amiga, ¿esto qué es? Ah, un jarrón. Munición de pistola, bien. ¿La llevo recargada? Sí. Va a ser tontería que le pegue un escopetazo al China porque seguramente no le gana nada. Así que nos da igual ahora. En esta parte nos da igual llevar la escopeta que la pistola. Con ninguna de las dos cosas creo que le vamos a hacer daño. O sea que. Nada por ahí. Hostia. ¿Dónde está? Interactuar. Necesito una llave que me abra estas puertas. Ya he visto tres, ¿eh? Mapa del castillo principal. Vale, a ver. Sala de abluciones. Abluciones. Aposentos de Dimitrescu. Es posiblemente que tengan ahí a Rose. Terraza. Vale, me pone aquí que en todo este corredor hay algo que no hemos hecho. Para. Que entre el sol. Esta es la sala esa. Vamos a seguir mirando. Con el ruido que estoy haciendo, lo raro es que no venga. Vale, munición de pistola. Nada por ahí. Un reloj. Pólvora. Azulito. Bueno, buena señal.
Bueno, pues tengo que entrar. Hay dos puertas. Una es la del símbolo ese que hemos visto que hasta ahora no he podido abrir porque no tengo la llave. Así que el único sitio donde puedo entrar. Espérate, hay una lateral allí. A ver, hay una lateral. Una puerta lateral. Esta. Cerrada. Vale, pues entonces no puedo hacer nada. Vamos a la sala de abluciones. A ver, ¿qué tenemos aquí? Una estatua, dos, cuatro estatuas, un líquido, es agua, ¿no? A ver, aquí hay algo. Las mujeres carecen de interés en los asuntos de los hombres, pero el pobre se ofrece al Señor para que fluya la sangre sin nombre. Pues muy bien. Aquí un lavabo. Vale, un espejo. No se refleja muy bien Ethan ahí, ¿eh? No se ve. Interactuar. Girar estatua. Ah, podemos girarla. A ver, espera. Las estatuas se pueden girar todas, correcto. A ver, ¿qué es lo que ha dicho? La pista es esta. Las mujeres carecen de interés en los asuntos de los hombres. Vale, o sea que esta, que la señora, carecen de interés. Que no tienen que mirar donde está mirando el hombre. Vale. ¿Qué era lo otro? Pero el pobre se ofrece al Señor para que fluya la sangre sin nombre. El pobre se ofrece al Señor. Es decir, hacia allí. El pobre se ofrece al Señor. Vale, esas dos estatuas están mirando a lo que es el Señor, ¿no? Claro. Y esta está mirando para allá. Espérate, a ver si es que esta hay que girarla. A ver, esta es una mujer también, con lo cual. Ahí. Ajá. Claro, el pobre se ofrece al Señor. Las mujeres carecen de interés hacia los hombres. Miran entre ellos. Vaya, vaya. Pues hay que bajar por aquí. Da la luz, Ethan, por favor, te lo pido. Ah, una cabra de estas. A ver. Eso es. Vale, a ver. No sé ¿Qué muy bien qué es coño? eso. Como una especie de tenazas o algo así, ¿no? Unos cuerpos. Vamos a llevar la pistola por si acaso. A ver. ¿Y esto es? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Hay algo en el agua, tío? Ah, pues no sé, tío. Play. Despacio, ¿eh? Que te he visto. Te he visto, Tristan. Ha caído, ¿no? Sí. Vale. Cuidado que hay bichos de estos, Tristanes, en el agua, ¿eh? A ver, despacito. Y en cuanto veamos una onda en el agua. ¡Eh! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?
Ah. Toma. Venga, a ver si te hago un critical. A ver. Cabrón. Bien, chatar. Muy despacio, ¿eh? A ver, vamos a ir por aquí. Nada por ahí. Y eso es. Bien, munición de pistola. Vale. 33 en la recámara, 10 en el cargador. Tengo más o menos para batir. Son, creo que son 6, 7 tiros bien dados. Sí. Como 6 más o menos. Ey. A ver. Cuidado. Parry, pero claro, parry te funciona. Baja. Vente para acá, joder. Recargar. No quitas mucho. Estado despacio, munición de escopeta, muy bien. A ver, chatarra, ahí se ha movido algo en el agua, ahí hay uno, ¿lo veis? En cuanto me acerco un poco, a ver, ¿qué es eso? Aquí es muy masito para batirle. Eso. Vamos a hacerle salir. Ahí le tengo. Ahí es muy masito para batirle. Vale. Vamos a... Estoy... Pero bueno, tengo dos. Vale, mira, vamos a colocarnos esto aquí. No, vamos a hacerlo bien, como lo hacíamos en la serie de Resident Evil 4, ¿os acordáis? Que nos colocábamos las armas todas juntas. Vale, pero no, me dice... Espera. Las curas nos las vamos a poner ahí. Espérate, como tengo... Eso ahí. Eso ahí. No. A ver. Que le he dado donde no es. Ahí. La colocamos ahí. Y la munición la vamos a colocar aquí. Si está un poquito más colocado todo. Eso es. Y ya directamente las curas. Una ahí. Otra ahí. Tengo mucho espacio, de todas formas. A ver, comprar la mejora del inventario del maletín, vamos. Que no es un maletín. Maletín era en Resident Evil 4. Aquí es simplemente el hueco donde llevas todas las armas. Un par de botas. A ver. No lo he visto. ¿Dónde? Ah, uno, dos, vale. Genial, se pone el bicho este en medio. A ver. Esto es muy mala zona porque los sacos esos que están colgando... Voy a probar un poquito la escopeta con estos, a ver. Tía, pues uno y no lo he reventado. No le... A lo mejor es que no lo he enchufado bien. ¿Le he tumbado o no le he tumbado? Se va. Así es que le faltan dos cocidos.
No, así estoy malgastando munición porque los cuerpos estos que están aquí colgados. A ver. Ven para acá, hombre. Vale, que se ha caído. Cuidado, me quedo sin uno. Vale, ley. Y ley. Y este que me ha dejado. Marley. Vale. Venga, la caja. Genial. Munición de pistola. Carga. ¿Cómo voy? Vale, voy. Estoy en la bodega. Vale, tiene toda la pinta de que es por ahí, sí. Pero esto está en rojo, ¿sabéis lo que significa, no? Que hay que buscar, chicos, hay que buscar. A ver. Algo me he dejado, ¿eh? Espérate, que puede ser también en un tesorillo de estos que esté colgando por el techo. A ver. O incluso por aquí. A ver. Carta. Nada por ahí. Vale. Por ahí nada. ¿Qué me he dejado, macho? Por ahí no hay nada. No puedo pasar. Tiene toda la pinta de ser este el momento idóneo, chico, para que salga un bicho del agua y nos pegue un susto que nos deje aquí. Tiene toda la pinta, ¿eh? Se está mascando la tragedia, que sí, por estar dando vueltas buscando yo cosas. Se está mascando la tragedia. Ahí ha brillado algo, ¿no? No, es el reflejo de algunas velas. Vale. No, pues. Vale. Esto está en azul. Esta zona no es. A ver. Laberíntico, la Virgen. Vale, es a partir de aquí. A partir de aquí. A ver. ¿Las botas estas? Nada. Mira, pólvora. Pues no, no era lo único que nos hemos dejado. Algo más. Es que hay que mirar muy bien, ¿eh? Pues algo me ha dejado la puñetera bodega, macho. Vale, antes de tocar ahí. Munición y pistola. Vale. Ah, vale, era esa caja. Joder, y yo dando vueltas. Vale, pues venga, vámonos. ¿Qué es esto? Interactuar. Inventario como pocos, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. En un balcón del castillo estoy. Oye, ¿qué pasa? Ah, bueno, me está indicando que estoy tocado, ¿vale? Por cierto, voy a crear un medicamento. Vale. Y algo de munición de pistola. Vale. Así. La primera que me metan un leñazo, me ha hecho una de vida, ¿vale? Un momento aguanto. A ver, al balcón. ¿Desde aquí se verá la aldea? Sí, por ahí pasamos antes, ¿vale? Si no recuerdo mal, ahí estaba el puesto de nuestro amigo. Sí, efectivamente. Ese es el carromato del duque, ¿no? Sí. Vale.
¿Se ve la aldea desde aquí? Sí, bueno, supongo que serán esas casas que hay por ahí, sí. ¿Qué tenemos aquí? Terraza. Aposento de Dimitrescu. A ver, vamos a ver primero esto. No hay nada, ¿no? Una puerta. A ver, ¿qué es eso? Ley 1000. Anda. Ah, mira, para guardar. Eso, hacemos un guardadito. Vale, aquí tenemos. Esto no se puede romper ninguna, ¿no? Nada, eso tampoco. Vale, ahí no puedo hacer nada. Esto es simplemente una habitación de guardado, ¿vale? Por lo que veo. Vale. Pues aquí de momento nada. ¿Qué suena? Es un teléfono, ¿no? Cuidado. Madre Miranda, siento informarte de que Ethan Winters ha escapado del imbécil de Heisenberg. Porque está en mi castillo y ha resultado ser demasiado para mis hijas. Cuando lo encuentre. No, Madre Miranda. Sí, claro, comprendo la importancia de la ceremonia. No te fallaré. ¡Al infierno con la ceremonia! Ese hombre pagará por lo que ha hecho. Bueno. Uf, carácter que tiene esta mujer. Aparte, se es grande, ¿eh? ¿Habéis visto cómo ha levantado el tocador? Claro, un vampiro tiene una fuerza inhumana. ¿Podemos entrar? Sí. Cuidadito que puede estar ahí, ¿eh? Vamos a mirar primero por aquí, por el balcón. Mira. Haciendo escopeta. Bien. No hay nada por ahí, ¿no? ¿Puedo por la ventana? Es que prefiero romper la ventana que entre un poco de sol por si tengo lío, ¿sabes? Joder, fijaos, ¿eh? Seguro que Ethan no es capaz ni de levantarlo. Y esta mujer ya habéis visto lo que ha hecho con él. Con el tocador. Bueno, vamos a ver, interactuar. Debe ser algún tipo de diario de Lady Dimitrescu. Recibimos la llamada de Madre Miranda para decidir el destino del padre de la niña. Solo pensar que somos familia hace que me estremezca. ¿Cómo es posible que se me considere hermana de esos engendros? ¿Lady Dimitrescu es familia de Ethan? No entiendo muy bien. Ah, bueno, vale. Creo que se refiere a los cuatro que vimos. Sí, los engendros, Heisenberg. Vale. Especialmente de Heisenberg. Ese cretino no aprendería modales ni aunque se los enseñaran a base de bofetadas. Lo hubiera cortado en pedazos de no ser por Madre Miranda. ¿Por qué? ¿Por qué me trata como si fuera igual que ellos? Me dio este castillo, unas hijas obedientes, la vida eterna. ¿No es cierto? ¿Es que no soy su favorita? ¿Es que no soy especial? Necesito beber algo. Vale. ¡Anda! Una cuna de bebé. ¿Dónde estás? Aquí han tenido a Rose. Hablaba algo de una ceremonia. A veces que quieren sacrificar a la niña o algo. Bueno, y otro vestido como el que lleva, ¿eh? Uf, cuidado, pues aparece. Sé que no la voy a hacer nada. Cerrado por dentro. Vale. Cerrado por dentro. Cerrado por dentro. ¿Qué es eso? Llave de Dimitrescu. ¡Ah! La llave que me abre estas puertas que tienen este emblema, ¿verdad que sí? Una llave decorada con una flor y espadas. Úsala.
¡Hostia! Ahí estás. Todo esto por una niña que ni siquiera está aquí. ¿Qué estás diciendo? ¡Maldito egoísta desgraciado! ¡Vienes a mi casa! ¡Toqueteas con tus sucias manos a mis hijas! ¡Y ahora encima intentas robarme! ¿Cómo te atreves? ¡Descansa mientras puedas! ¡Porque te encontraré y te mataré! ¡Adelante! ¡Aquí estoy! Venga, échale huevos, Ethan, coño. Que es gigante, es una vampira, tiene muy malas pulgas, pero échale huevos. Sí, señor. Joder, qué genio tiene nuestra amiga, ¿eh? Pólvora. ¿Va a venir a perseguirnos o algo? Porque ya me espero cualquier cosa. A ver. Munición de pistola. Vale, por ahí puedo pasar, arrastrándome. Pero antes de nada... A ver, ¿no hay nada aquí? No, no hay nada. No hay nada más, ¿no? Venga. Vale, yo creo que es hora que nos echemos una cura. Porque me acuerdo que nos la vamos a ver con Dimitrescu ya mismo. ¿Esto qué es? Intelectual. Vale. Busca Rose. A ver. Nada por ahí. He visto algo. Una caja. Milley, buena, buena esa. Y eso es... algo químico. Es una mazmorra, vale. La puerta está ahí, vale. Abre, abre. ¿Creías que te dejaría escapar? ¡Te cortaré a pedazos! ¡Antes de que vuelvas a ver a esa niña! Vale. Te enseñaré lo que pasa cuando insultas a los Dimitrescu. Cuidado. Cuidado. ¡Muere! ¡Corre! ¡Ethan, coño! La mano. Mano cortada. Pide perdón con tu vida. ¿Dónde está? Ahí. Vamos. Vamos a correr por aquí. Hay que hacérsela. Hay que hacérsela. ¿Viene? Es que corre la tía, ¿eh? Cuidado. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Corre. Genial, está ahí otra vez. Vale. Se la tengo que hacer por aquí. A ver si viene. Ahí está. Esto es como una especie de Nemesis, un Tyran o algo así, ¿eh? Es un bicharraco. Vale. Venga, pasemos corriendo ahora. Por aquí, corre. Lo bueno es que ya no corre, ¿eh? Va lenta. Corre. Abre. Fuera, 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 fuera. No viene, ¿no? Máscara de la tristeza. ¡Correr no te servirá de nada! ¿Y ahora qué hago con la mano, macho?
Joder con el castillo. A ver, examinemos esto. ¿Izar qué es? ¿Una especie de Transformer? ¿O qué es esto? ¿Que le cortan una mano y se la pone y se la pega con super pegamento? ¿O de qué va esto? A ver, que me quede claro. Uno, dos. Genial. Dos disparos que fallan. Tela, ¿eh? Es difícil fallar los dos disparos, yo lo he hecho. Venga. El resto a pistola. Vale. Que me explique a mí esto de que le cortan la mano y se la pega. A ver, que me expliquen eso, que no me cuadra, de verdad, no me cuadra. No me cuadra. Hay más enemigos de esos, ¿verdad? Sí, me sigue pareciendo el movimiento de la cámara muy descontrolado. Lo tengo que cambiar, ¿eh? Está al 1, al 0, venga. Lo que pasa es que, claro, esto es muy poco, ¿eh? Uf. Como tengo que hacer un apuntado rápido, ¿veis? No, tengo que acostumbrarme a que eso tiene que ser... velocidad de la cámara de movimiento, a montar tiene que ser uno. Vale. Hay más, ¿no? Vale. Pues voy a despejar la zona. ¿Dónde está? Ah, es que están entrando. No me tengo que molingar, tengo que fijar los disparos. Eso es. Eso es. Vale. ¿Ya? Vale. Tengo la llave, con lo cual... en el comedor me he dejado algo. Y a la entrada... mira, me estoy pensando que aquí también me he dejado algo. Bueno, vamos a empezar. ¿Hay otro bicho de esos? Ahí está la puerta. Mira, aquí hay un jarrocito. Venga. Con esta llave puedo abrir muchas salas del palacio. Venga, vamos a eliminarlo. Ya lo vamos bien de... eso, 590 ahí. ¿Dónde estoy? Pues otra parte. Mira, un mapa. Coger. Mapa del castillo, anexo. A ver, auditorio. Vale, esto es el piso 1. En el piso 2, nos queda mucho por explorar todavía. Sala de la alegría. Biblioteca. Salón del placer. Salón del placer. Vale, y en el tercero, en el ático, nada, vale. Muy bien, vamos a ver. Tenemos esa puerta, esta vitrina, que me voy a romper con el cuchillo. No hay nada, ¿no? Una escalera que sube, que nos lleva al auditorio, vale. No, al auditorio se entra por aquí, la escalera que sube, ¿dónde nos lleva? A ver, que nos sitúe el mapa cuando estamos arriba. ¿Esta zona dónde es, tío? A ver. Se hace saber que el pintalabios de Nuestra Señora ha desaparecido. Se ruega a quien lo encuentre que lo deje en el baño. Es una creación especial y por lo tanto tiene un gran valor. Firmado su asistenta. Pintalabios. Vale, munición de pistola. Recarga. Vale.
Biblioteca, sala de auditorio. El auditorio tiene dos pisos. Vale. Abierto. Vale. ¿Y la biblioteca? Ahí he oído un ruido, no sé qué será muy bien eso. A la biblioteca no puedo acceder porque necesito una llave con ese símbolo, seguramente. Vale. A ver, abajo. Vamos a ir por abajo, yo creo que es mejor, ¿eh? Esta puerta. Esto es el auditorio. ¡Anda! Cerrado por dentro. Vale, pues sí, solo hay una ruta de momento. ¡Ey! Ahí brilla algo. Vale, hay un Tristán por ahí, ¿eh? ¿Dónde? Allí, de espaldas. No me ha visto. ¿Hay otro aquí? Tiros, ¿eh? Atentos. Está abajo, ¿no? Está abajo, vale. A ver. ¿Dónde estás, coleguita? Que te estoy viendo. Está abajo. Pero no le veo, tío. Ah, no, no está abajo, está ahí arriba. Que no lo veía, macho. Lo que os digo, que tengo el brillo subido, macho. Toma. Eso es. Uf, una bala me quedaba. Venga, cuchillito en mano, a romper jarrones, ha dicho. ¿No hay nada? Vale. Nada, por aquí tampoco. Ahí me ha puesto algo. O me ha parecido que me ponía algo, a ver. ¿No? Habrá sido, a lo mejor, no sé. Destello de luz. Vale, ahí no hay nada. Vale, ese no se rompe. Vaya chabolita que tiene nuestra amiga Dimitrescu. Bola, espada, florales. Un espejo. ¿Se ve a Ethan? Anda, mira, pero le he hecho una marca al espejo. Eso es. Vale, pues tengo que bajar. Está todo mirado. A ver, ¿qué es esto? Interactuar. Primer día desde el inicio del tratamiento. Las tres chicas han dejado de moverse. Creo que están muertas. Un insecto salió de la boca de la mayor. Parece una mosca corriente. Dos días desde el inicio del tratamiento. Los cuerpos de las tres jóvenes están cubiertos de moscas. Al parecer están consumiendo su carne. Estas tres jóvenes imagino que serán las hijas de Dimitrescu. Cuando abrí la ventana, algunas de las moscas cayeron fulminadas. Creo que el frío las petrifica. Cerré la ventana rápidamente para evitar debilitar más a los insectos. Cuatro días desde el inicio del tratamiento. Los cuerpos de las tres jóvenes han sido devorados por los insectos por completo. Todo lo que queda es una masa oscura en forma humana. Esta tarde los insectos han empezado a cambiar de color. Los que estaban sobre la cara son pálidos y los que están sobre los labios parecen ser de un tono rosado. Seis días del tratamiento. La masa de insectos se ha transformado en cuerpos humanos. Las tres jóvenes se han despertado y me han mirado como si fueran bebés recién nacidas. Noto un vínculo entre nosotros, entre nosotras, como madre e hijas. He decidido sus nombres, Bella, Daniela y Cassandra. Correcto, estas son las hijas de Dimitrescu. Vale. Vale, por aquí nada. Ah, las puñetas. Eso es.
árboles por donde viene. Bajemos por la escalera de allí. Que alguien me explique lo de Ethan, que no me queda claro. Una cerradura fácil de forzar. Vale, necesito buscar una ganzúa. Por algún sitio. A ver. Munición para la escopeta, muy bien. Por aquí habrá alguna ganzúa. A ver. Mira. ¿Qué es eso? Ah, chatarra. Vale. Aquí tenemos otro documento. ¿Qué dice? Nombre científico ninguno. Tamaño de 5 o 6 centímetros. Estructura similar a los moscardones de carne, aunque con diferencias en la cabeza. Son carnívoras y consumen carne con vigor. Para cazar a sus presas desprevenidas, se reúnen usando feromonas y adoptan la apariencia de un ser humano. Se reproducen cuando un cadou pone huevos en el anfitrión, pero las moscas no pueden reproducirse por sí solas. Son débiles ante fuertes decesos de temperatura, especialmente si es un deceso inferior a los 10 grados centígrados, que son 50 grados Fahrenheit. En ese caso, su metabolismo se ralentiza y entra en un estado de sueño criptobiótico. ¿Estamos hablando de algo similar a la criptobiosis de los tardígrados o de la Polydipedilum van der Plancky? Ni puñetera idea. Ni puñetera idea. A ver, pólvora. Y yo estoy buscando una ganzúa por aquí. Un piano. A ver. Interactuar. Selecciono una tecla. Esa. Vale. No sé, estoy dándole un poco a boleo. Parece ser que algunas teclas suben, otras bajan. Vale. Anda, qué chulada, tío. ¿Qué es eso? Vaya, vaya. La llave de la insignia que estábamos buscando. Objetos clave. Una pequeña llave bastante desgastada. Parece haber recibido bastante uso. Ah, por cierto, la máscara de la tristeza, esa. Una máscara de piedra escondida en la bodega del castillo. La expresión de su rostro es de tristeza. A ver, vamos a examinarla. Tiene una marca, efectivamente. Esta máscara se pone en el hall ese donde están las cuatro estatuas que le falta la cabeza. Pues tenemos una de cuatro. Ay, espera, hay algo más. Bola, espadas florales. Una bola decorada con espadas florales. ¿Y esto? Ah, esto es para echarlo donde el duque, seguramente. La bola que estábamos buscando. Bueno, vamos descubriendo cositas, chicos. Bueno, pues es una sala tranquila, el auditorio. Parece ser que no hay enemigos, así que aquí lo dejamos, en este punto. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos, mandaros un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal con otro capítulo de este Resident Evil 8 Village, que nos está gustando bastante. Un saludo, amigos, cuidaos.